despertar, aunque al meterme la ducha tenga que hacer de Spiderman. Siete veces más listo que tú, siete veces más fuerte que tú, porque para cualquier cosa me esfuerzo, siete veces más que tú, siete veces más ganas de subirme la vida, siete escalones, pero ella golpea y me pone traba desde ponerme los pantalones, los pantalones. Y aunque tenga forma de vieja escalera, donde todo es un problema, un peldaño que subir. Siete veces más listo que tú, porque donde tú ves blanco y negro, yo veo mi tono de azul. Socavón de alguna obra puñetera, puertas estrechas, precipicio por acera, constructora usurera, concejales peseteros, hagan de su corazón un arquitecto. Piensen en mí, para próximos proyectos. Si no saben cómo, si no saben cómo, invitados quedan. A pasar un día en mi silla de ruedas. Todo el mundo tiene sus momentos de bajón, lo mismo que usted, también lo tengo yo. Y cuando un día de eso se me atraganta, yo para animarme me debo esta careta. Es una redacción que le mandó el profesor a mi niño un día en clase. En un folio nada más tenía que redactar cómo es su padre. Y este papel doblado al lado del corazón mío, yo no sé cuántas veces me lo he leído. Mi padre no es más padre ni menos que cualquiera, pero mi padre profe tiene de la marinera. Aunque mi compañero venere en un papá especial, no vea cómo se enrolla a la hora de jugar. Me quisiera casillas y por arriba como mi padre, me quisiera siendo de correr como corre mi padre. Que sepa Superman con sus poderes sobrenaturales, que para mí no hay un superhéroe más fuerte que mi padre, más fuerte que mi padre. Ya no veo más que tengo aquí un no sé qué sé yo. Ya se me ha quitado, que ya se me ha quitado, que ya se me ha quitado, que ya se me ha quitado de todo. El baloncesto paralímpico nadie nos puede vencer. Y si somos tan buenos en España, es que tenemos de quién aprender. Pasa la pelota. Señor ministro, no dudo de su inteligencia, pero ¿por qué recortan a las personas con dependencia? Como ministro te digo, chaval, que a ti te recortan para que yo tenga arriba. Además, eso viene de arriba. Pasa la pelota. Señor presidente, usted que está listo, diga por qué recorta, será por gusto, será por vicio, para que a mis hijos no les falten las chuches y conservar mi sueldo vitalicio. Además, eso viene de arriba, pasa la pelota. A ver, majestad, puede contestarme, ¿por qué me recortan los políticos durante?
vaya a la cárcel y yo pueda seguir cazando elefantes. Eso viene de arriba, pasa la pelota. Los problemas de tal forma han mareado que siempre acaban en nuestro tejado. Y con los problemas no se juega. Ya está bien desear. Que la medicina, hoy en la ciencia actual, en la música terapia, cualquier discapacidad, cognitivas, sensoriales, tanto física o mental, pueden tener en la música el antídoto ideal. Mientras suelta tu sentido, siéntela como el placer, dibujando con sus notas piruetas de ballet. Estimula